Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Gracias, Jorge. Buenos días. El patrimonio de una familia que se dirigía a vender al tianguis terminó en cenizas cuando su camioneta se incendió. Fue sobre la carretera a Chapala, a la altura de San José del 15, en el municipio del Salto, donde el fuego que habría comenzado en la parte del motor de la camioneta se propagó rápidamente, consumiendo la ropa y el maquillaje que pretendía vender. Los automovilistas al paso solo observaban cómo la camioneta ardía en llamas, mientras los bomberos del municipio del Salto acudieron hasta el lugar del reporte para combatir el fuego que ya había consumido en su totalidad la camioneta. Los tripulantes de la camioneta no resultaron lesionados y al final todo quedó en daños materiales y tráfico intenso tras la emergencia, reportó Daniela Garibay. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano.